Todas, todes, estamos arrancando un nuevo vivo en Escuela de Realidad Lesbiana. Hoy otra vez estamos transmitiendo desde el celu, no estamos transmitiendo desde la compu porque tenemos problemas técnicos una vez más. Nada, no estaba logrando salir con el audio desde ahí, entonces dije, bueno, listo, este vivo será a la vieja usanza, lo vamos a arrancar igual. Hola, Cuervo 2016. Lo vamos a arrancar igual, lo vamos a hacer como antes, desde el celu y ya está, y después en el transcurso de estos días vemos qué es lo que pasa con la compu, con el micrófono y con la mano en coche. Vamos a arrancar, si les parece, con el tema de probetas. Yo no sé si ustedes recuerdan o si ustedes siquiera estaban. La vez pasada estábamos trabajando probetas en posición 3G, en espesor 3.16, o sea 4,7 milímetros más o menos. Y por suerte entró De Luchi al vivo, hicimos un vivo de A2 porque yo estaba teniendo dificultades que él un poco me explicó cómo subsanar. El tema es así, yo estaba trabajando en espesor de 4,7, estaba teniendo una penetración no muy buena, a veces demasiado, pero donde la penetración está bien, también me estaba pasando que estaba teniendo estos socavamientos a los costados del cordón. Este fue el primer día de esta posición, no es lo que hice el último día. El último día fue mejor que esto, pero igual empecé a tener problemas de que o no llegaba a penetrar lo suficiente o me aparecen como unos socavamientos a los costados del cordón. Hola Gus, ¿cómo andás? Hace mucho, mucho, mucho que te estamos extrañando acá en la escuela. Qué bueno verte acá en el vivo. Entonces, De Luchi lo que me dijo fue, ok, una cosa que podés hacer, ¿sí? ¿Se entiende el problema? El problema es, o no llegamos a penetrar lo suficiente sería más o menos algo así, donde la parte de atrás de la pileta de fusión me queda en el mismo plano que el reverso. Si penetro suficiente, me queda toda la pieza socavada. Entonces es una chotada esto, no está bien. O no llego a penetrar lo suficiente, como acá, que está mejor el anverso del cordón, pero el reverso se ve que la penetración no llega a ser suficiente. Entonces yo estaba ahí penando con el tema de la calibración. Y además no me estoy acordando la calibración que estaba usando. Esperen que vamos a ir a revisar. Yo les cuento que estas probetas las estamos subiendo todas a YouTube para que nos quede como una especie de... Nada, cuando alguien tiene dudas acerca de qué calibración usar y qué sé yo, puede ir a consultar ahí y demás. Vamos a... Ahora me voy a fijar qué calibración llevaba. Me estoy entrando acá a YouTube. Este vivo está siendo una crotada, pero bueno, gente, a veces es así. Muchas veces es una crotada el vivo. Vamos a ir a revisar, porque me voy a ir no a la última calibración que usé, sino a la anterior. ¿Ven? Este es el vivo donde entró De Luchi. Quiero el anterior a ese, que tenía una calibración un poco más bajita. Esta calibración quiero. Esta calibración, ok, dice 17.408. Ven acá, digo, no logré buena penetración y los bordes aledaños al cordón se me empezaron a socavar. Esperen. No sé si fue este o si fue el anterior, déjenme ver. Disculpen la crotada, gente. Esta es la calibración, 16.8.107. Vamos a tratar de hacerlo en esa calibración. 16.8.107. 7. Y la inductancia la vamos a poner en 3. La inductancia en 3, ¿sí? Yo creo que todavía no chequeé el gas. Vamos a revisar. ¿Van a ver el debate presidencial, gente? Yo sí.
Por eso estoy tratando de no tardar 1000 años en arrancar el vivo, cosa que no me está saliendo. Tardé mucho en arrancar el vivo. Pero bueno, eventualmente haremos un vivo de no tanto tiempo, gente. Así nos vamos todos a ver el debate y todo lo demás. Genial. Listo. Entonces, De Luchi lo que me dijo es... Hacé lo siguiente. 2 puntos. Yo ya acá me preparé lo que me dijo De Luchi que me prepare. Es... Agarra unas colitas de electrodo. Colitas de electrodo vendría a ser... La parte de atrás del electrodo, lo que queda como residuo cuando terminamos de usar el electrodo, bueno, saca el recubrimiento y úsalo de separador para tener más o menos una separación de 2,5 milímetros. Este electrodo que yo tengo en la mano en particular es de 2, bueno, hay que usar uno de 2,5 y con eso lo usás de plantilla para tener una separación entre este y este de 2,5 milímetros. Puntealo y después... con la amoladora, con el disco de desgaste, pasale para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para biselar y socavar acá, para hacer como un bisero la pieza. Entonces, con eso hecho así, ahora en posición 3G, lo que vamos a hacer es una soldadura descendente con esta calibración que acabamos de setear, en una pasada veloz que vaya para abajo en 30 de... Con la torcha así, en un ángulo así, y cayendo. Y después la segunda pasada la haces en ascenso para rellenar la parte no superior, bueno, la parte más superficial. O sea, ir primero con un cordón más profundo en descenso. Y después abrir un cachito más la inductancia, me dijo, después te vas con la inductancia 4 y haces la probeta en ascenso. Vamos a intentar esto, yo todavía no lo hice nunca, vamos a ver cómo nos va. Y no demasiado más. Entonces, nos vamos a poner ahora en posición 3G. Vamos a poner esto acá. Es demasiado chotón, me dijo. Voy a poner esto. Pero antes le voy a poner antiadherente a la mochicha. Vamos a ponerle antiadherente a la mochicha. No puede quedarnos sin antiadherente. Bien. Vamos a poner este pedacito acá y arriba de esto vamos a pegar todo este conjunto. Genial. ¿Estamos? Me voy a zampar un mate porque tengo la garganta seca. Bien. Estoy en mangas cortas, así que me voy a poner las mangas de soldar. Vamos con los guantes. Tengo como cierto picor de arriba de la mesa. Ok. Estoy poniendo ahora la máscara. Genial. Vamos. Primero vamos a pegar el conjunto acá. Voy. Bien. Ahora los voy a correr a ustedes un toque. Está muy en sombra eso, che. Necesito una luz mejor. A ver ahí. Lo que pasa es que la voy a tapar con el cuerpo mío.
Bueno, no sé, gente, voy a hacer la primera y que me amparen los ángeles de la herrería. Tengo que hacer esto en descenso. Qué difícil. Y 30 grados para abajo el ángulo. Bueno, vamos. Lo peor que puede pasar es que salga para el orto, o sea, no va a ser una situación demasiado novedosa. Vamos. Voy. Está gustando la experiencia. Bueno, voy a continuar. Ok, lo que me está pasando es que tengo mucho ancho, entonces el alambre se me va como para el otro lado. No sé muy bien cómo llevar esta separación. Anyway, me voy a inductancia 4, que es lo que me dijo de Luchi, y ahora voy a hacer la segunda pasada en ascenso. Es bastante desastroso lo que estoy haciendo, pero bueno, seguiré participando hasta que me salga un poco más digno. Voy. Mi corazón me dice que baje el amperaje. Corrí como un desquiciado para hacer esto. Me voy a ir con el amperaje más abajo. La verdad es que la primera pasada la llevé con una gracia tendiente a la nulidad. Me fue para el traste. Con la primera pasada se me iba el alambre para el otro lado y nada, fue completamente irregular. Con la segunda pasada me sentí más cómodo. Tuve problemitas también, pero considerando lo que fue la primera pasada, quedó bastante digno. No, por supuesto no está bien, pero pensé que me iba a quedar mucho peor. Y el reverso tiene problemas, el reverso, porque buena parte fui dándole con el alambre al aire, o sea, un desbole. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor. Vamos a tratar de hacerlo mejor. Vamos a volver a bajar la inductancia a 3. Como les dije, pienso bajar el amperaje. A mí el amperaje más bajo, el amperaje va unido a la velocidad a la que sale el alambre. La verdad es que el alambre me sale un poco más lento en este momento de la vida, me viene bien. Así que me voy a ir, estaba en 107, me voy a ir con el amperaje a 102. Fin, por decreto. Listo, voy a tratar de no darle demasiado con el alambre al aire en la primera pasada descendente, pero nada me dice que lo vaya a lograr. Voy. Voy. Fue la primera pasada. Uy. Ok, bueno, hice la primera pasada. Ya tengo la costura prácticamente en un mismo nivel de acá y no llegué atrás. Fin, reprobado. Número 3. Número 3. Dios mío, esto es difícil, es muy difícil. Número 3. Voy a inclinar un cacho más la torcha para ir como más desde abajo. Estoy fracasando sabroso. Tengo que ir para abajo y tengo que llegar atrás. Esto es difícil. Voy. Dios mío.
situación que la anterior. Ya no llegué atrás y me quedó pegada adelante. Bueno. Número 4. Voy. Andar en ascenso la segunda pasada, que no tiene sentido, pero la voy a hacer igual. Estoy como si hubiera quedado sin gas esto, ¿eh? ¿Qué pasó? Entendé, estoy como sin gas. Bueno, me olvidé de abrir el tubo y estaba básicamente usando el gas que había quedado en la red. Número 5. O sea, esta no la vamos a contar porque estuve soldando básicamente sin gas. Bien, cuando está poroso así, es que la soldadura fue sin gas. Bueno, número 5. Voy. Vamos a mirarla. No me gusta nada el resultado, para nada. Nada, esto para mí amerita una conversación con Delucci. De vuelta, no llego en la primera pasada a llegar al fondo. Estoy pensando. Listo, la próxima probeta, que va a ser en teoría el miércoles, voy a repetir el ejercicio. Lo que a priori yo trataría de hacer para corregir esto es subir el voltaje. O sea, de 16.5 voy a irme tipo a 17.2, ver cómo me va. A ver si me va mejor. O sea, la idea es poder hacer la probeta en dos pasadas. Una descendente y otra ascendente. Acá el cuervo dice, si le das más aporte. No me parece, porque es... no estoy teniendo problemas con el aporte. Lo que estoy teniendo problemas con la profundidad. O sea, lo que debería darle en todo caso es más voltaje. No más aporte. Le bajé el aporte porque estaba corriendo mucho con el alambre. Pero bueno, esta fue la fracaprobeta del día de la fecha. Vamos a cortar ahora el vivo y vamos a arrancar el vivo de nuevo con la segunda parte del vivo, donde trabajamos la cajonera que estamos haciendo. ¿Qué les parece? Les mando besos, nos vemos en 5 minutos. Chau.